¿Qué tal? En este video les voy a mostrar cómo usar el nuevo Heat Loader 2.0 para actualizar las placas PIC 18, como esta que tenemos aquí. Simplemente la conectamos. El dispositivo ya está programado previamente, como lo deben tener ustedes. Simplemente presionamos el botón de reset y empieza a parpadear intermitentemente. Eso indica que está en modo de arranque. Acá en el lado de la aplicación lanzamos la aplicación específica para PIC 18. Hay dos ejecutables, les seleccionamos el que dice específico para PIC 18 y nos abre la aplicación y vemos aquí a la izquierda que nos detectó el dispositivo. Aquí tenemos un nuevo botón que se llama Import X o Importar X. El botón anterior de carga de Load también lo tenemos. Por si tenemos un binario, un X que sea exclusivo para esta placa, podemos usarlo con el Load. Pero si lo que queremos es importar un binario de otras placas como Atmel o inclusive otra placa PIC, simplemente usamos el botón de importación, le damos clic y aquí voy a navegar un poquito hacia donde tengo un binario Atmel. Tengo un binario Atmel para las placas Tensi. Simplemente lo seleccionamos y el programa nos hace la importación y nos dice que ya está listo, que ya está cargado, que solamente tenemos que presionar el botón de programación. Así lo hacemos un par de segundos y el dispositivo está programado. Muy importante, en algunas placas PIC 18 en este punto marca un error de verificación, pero se sabe que de todas formas se hace la programación correctamente. Entonces, si les sale un error al verificar, no tengan miedo, no se preocupen, la programación está correcta. Si por el contrario les marcó la verificación correcta, lo que tenemos que hacer es nada más dar Reset Device. Y con eso el dispositivo queda liberado. Y ya lo podemos remover del puerto USB. Ya está listo para usarse. Como ven, este dispositivo fue programado a partir de un binario para placas Atmel. Por lo cual ya no es necesario esperar a que alguien haga una aportación, un trasplante de los binarios Atmel a los PIC. Simplemente usamos nuestro nuevo Heat Loader y ya podemos hacer la importación nosotros mismos sin tener que esperar. Espero que les haya gustado el tutorial. Próximamente tendré más tutoriales para ustedes.